12, que es viernes, empezando de 7 a 10 más o menos. Gracias. No va a haber costo y queremos saber si sí van a venir porque nos van a ordenar la comida en un restaurante. Queremos saber cuántas parejas vienen para hacer la orden. So, no se tienen que preocupar, ustedes no se ponen beautiful y vienen. Y me dicen con tiempo que sí van a venir. No pueden solamente comer arroz, sino no. Sino no. Ok, ahorita vamos a tener un tiempo de pueden aclarar alguna duda, una pregunta que tengan. Y aquí va a estar el diácono, el padre y también el seminarista Chris, para que entre los cuatro podamos dar diferentes perspectivas y primeramente la perspectiva de la iglesia hacia el matrimonio y la familia. Entonces, igual como en el salón, el que tenga pregunta, levante la mano, hace su pregunta. Bueno, yo le digo, yo lo reconozco y usted hace su pregunta y luego el que quiera contestar primero. Entonces, ¿quién tiene una pregunta? ¿Quién tiene pregunta que va a preguntar? Come on, sean hombres, mujeres, let's go. Don Ramiro. Didn't, where'd you go? He had a question, but he's not here. ¿Cómo es? No les da vergüenza. Yeah. ¿Alguna pregunta o...? Pedir una clarificación. Sí, una clarificación o... Wow. Aprendieron. Tanto miedo. Pero si tú estás de acuerdo que es, pues pregúntanos. ¿Qué tanto límite puede tener uno en la convivencia con la familia? Es la misma, padre. Claro, go ahead. Con la familia, con las dos familias, pues. No, la familia original. Con yeah. Política. Sus padres, los míos, su familia de él, la mía. ¿Cuándo decir no y cuándo decir well, sí? Yo voy a empezar con... No es posible contestar a esta pregunta. ¿Por qué no hay una cantidad? No podemos decir, ok. Muy bien. 150 y dos días del año con su familia inmediata y 152 con la familia de los padres. I mean, no es posible contestar así, right? Es muy difícil porque no es necesario dejar la familia de donde uno vive, right? ¿Qué es el principal que Víctor ya ha dicho? ¿Qué es el principal? Dime. Dios. Ok. Pero el principal de cómo elegir, ¿qué es? La pareja, matrimonio. Right. Este tiene la prioridad. Prioridad, como en mi homilía de contemplación y acción, right? Right? Una prioridad no dice que la segunda cosa no es importante, es que la otra tiene la prioridad. Que es prioridad es diferente en diferentes circunstancias. No es posible contestar con tiempo, right? Es. La primera pregunta es, ¿está la persona, el hombre y mujer, dejando un deber en la casa de su familia a causa de sus padres, right? De la atención que uno da a los padres, right? So, la primera pregunta es, ¿hay una falta de deber? Okay? La segunda, vamos a stop there, permitir que el experto
Continúa. Was that clear enough though? Yo le doy gracias a Dios que gracias a Dios por el lado de mi esposa no había mucha familia. Okay. Por el lado mío había abundancia. Okay. Ahora, yo quería estar con mi familia, sí quería estar con mi familia. Pero en veces ella me decía, yo ya no quiero ir allá, ya no quiero estar allá. ¿Pero por qué? Porque allá era puro chúpale, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Estoy descuidando a mi esposa y a mis hijos, a mis hijas. ¿Ok? Entonces, primero que nada, viene mi esposa y luego mis hijas o mi familia. Después, si hay tiempo en un acuerdo como matrimonio, vamos a ver a mi papá, vamos a ver a mi mamá. Como el de ustedes es un ejemplo muy bueno, porque el papá de ellos casi no viene, están en México, no los mira. Ustedes también, ¿verdad? Su mamá y su papá no vienen. Cuando vienen ellos, pues es bueno estar con ellos, pero sin olvidarse de su responsabilidad. Primero acuérdate que número uno es tu familia. Ya los otros son secundarios. ¿Me entiendes? Ya. Hay una diferencia también entre responsabilidades, no responsabilidades, entre hacer los padres feliz y cuidar a los padres en su ansiedad, right? Now, ese es muy diferente. Tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros padres, right? No tenemos la responsabilidad de asegurar que están felices con nosotros. Porque muchas veces, como Victor dijo, los padres quieren la atención de los niños porque no tienen amistad entre sí, o no tienen, tampoco tienen amigos, right? Y si su vida emocional depende de sus hijos, es muy miserable. O ahora es tan miserable. Pero, usted me dejó pensando cuando dijo que no es bueno ponerle mucha responsabilidad a los niños. Pero luego los niños crecen sin responsabilidades. Como que ahí nos contrariamos. Nosotros agradecemos que nos ayuden. Bueno, unos nos quejamos que nos pusieron mucha responsabilidad, pero gracias a eso siento que fue que no nos salimos. And actually, I want to say something to that because when you were talking, I was cringing a little bit, but I knew what you were doing. So, antes de, él va a clarificar, pero él no estaba hablando acerca de responsabilidad en la misma manera que tú estás hablando. Okay? Tú estás correcta en esto. En, es algo que enseño mucho, right? Que es necesario enseñar. Él está hablando acerca de responsabilidad que no está de acuerdo con su edad y su posición, right? Su relación. Este es diferente, pero if you want to go ahead. Eso es lo que dijo el padre, es lo que, bueno, si no está claro, pues lo quiero aclarar. Sí, es como dijo el padre, en base a responsabilidades, en base a su edad. Entonces, pero sí, igualmente, mientras que vamos creciendo, se debe de enseñar la responsabilidad a los hijos a la edad apropiada. Como un niño que tiene 6 años, tú no lo vas a dejar a cuidar al bebé. Como yo lo entendí, por más favor. Se refería más a responsabilidades, usándolos. Yo no entendía así, usándolos, lo que yo no puedo hacer, no quiero hacer que mi hijo lo haga. Como te trato más como de la interpretación y de que ayúdame aquí, que haga esto, que ayúdame. Sí, bueno, yo creo que se pudiera ver de esa manera, pero también es de, también son responsabilidades que son deberes del padre, no los debe tener el hijo. Que por no aprender, se las pasamos a los hijos. Sí. Su nivel. Sí, que puede aparentar ser en que tú utilizas a tus hijos.
Sí, pero dentro de la casa ellos tienen que lavar, ellos tienen que hacer todo. Y quisiera dar un ejemplo, está un poquito durito, ¿ok? Pero este hombre vendió a su mujer, ¿ok? Y amigo mío, vendió a su mujer a un moreno. Cuando llegó el moreno a su casa, ya le había pagado según el esposo. Cuando llegó a la casa, la señora no entendía qué es lo que él quería. Y puso a su hijo a que lo traduciera. Dile que qué quiere, mi hijo. Su hijo le dice, pues dice que mi papá te vendió y quiere que tú te acuestes con él. ¿Esa era la responsabilidad de su hijo? No. Claro que no. Porque él tenía 8 o 9 años. Y estaban hablando ya de la sexualidad. Y que no era entre los esposos, era algo inmoral. Eso es lo que estaba hablando, Víctor. No nos podemos usar como traductores para cosas que no son cosas de adultos. ¿Ok? Ese es un ejemplo que yo nomás, cuando Rito estaba diciendo eso, se me vino eso de volada a la mente. ¿Okay? Hay que tener cuidado dónde los vamos a usar y cómo los vamos a usar. ¿Okay? Eso es lo que estaba hablando, la responsabilidad. Ese ya no le respondía, no le tocaba a él. Sí, yo creo que en los tiempos donde tus hijos sí te tienen que ayudar, ellos saben algo que tú no sabes, reconocer y darles a ellos las gracias, no, o sea que tú aprecias sus talentos de ellos, no que es una expectativa que ellos tienen que ayudarte en lo que no es responsabilidad de ellos. Entonces, cuando los hijos sí tienen que ayudarte en algo, por favor, denle las gracias, o sea, que ustedes están agradecidos por eso. Pero aquí había otra pregunta. Sí, yo sí lo había entendido así, pero también a mí me ha hecho más conchudita, porque en vez de esforzarme en aprender inglés, me es más conveniente recurrir a mí. Y yo me he topado en una situación del corte, me puso a reflexionar usted, en el cual voy a tener que pedir perdón a mis niños, porque a veces me he encontrado con situaciones difíciles en las cuales yo no puedo decir ciertas palabras y les digo, tradúceme. Y ellos como que dicen, espérate, pero ¿por qué les voy a decir tú eso? No, tú tradúceme. Entonces a ellos también les afecta en ese momento, porque ellos no sienten las emociones que yo estoy sintiendo en ese momento y ellos no están como para decir una palabra fuerte. Entonces ellos entran en ese conflicto entre quedo bien con mi mamá o quedo mal con allá, y ellos pienso que no es justo para ellos tampoco. A mí algo que me ha pasado, quería compartir con mis hijas, o sea, querían reír de mi inglés cuando yo contrataba con las personas, pero gracias a Dios ahorita no las he ocupado, sino que me he tratado de defender. Y cuando trataban de reírse de mi inglés, les decía, no he querido a la iglesia, a la escuela, solamente he agarrado de aquí y de ahí, así es de que ustedes se me callan y déjenme a mí como yo pueda. Y ya cuando termino la conversación le digo, ¿qué te pareció? Dice, pues sí supiste. Y a veces los papás nos cohibimos, porque si los hijos nos están criticando o nos dicen que lo estamos haciendo mal, pues mal o bien, lo estoy haciendo. Sí. So, también eso, los papás a veces nos cohibimos porque los hijos se reían de nuestro inglés. Pues mejor hacerlo, tratar y que no nos cohiba eso de que no lo sabemos bien, sino que hay que seguirlo. Eso es porque tienen chanclas. La persistencia, mira. Tienes que seguir adelante, ¿no? Y yo creo que también su ejemplo a un lado, pero la gente los niños aprenden a burlarse. Entonces, ¿ellos de dónde están aprendiendo la burla? De los mayores. Entonces, eso, si uno se ríe de ellos cuando dicen algo mal en español, uno los regaña de más, en vez de nomás corregirles y decirles, eso no, esa es la manera correcta. Entonces, cuando ellos van creciendo, pueden aprender ya si llega la hora de corregir a los padres, lo pueden hacer de una manera con más caridad. Sí.
una pregunta. Entonces, como dice usted, cuando se burlan los niños, ¿es que alguien les enseñó? Porque en la casa, pues uno no les enseña que se estén burlando a los mayores. Que tengan respeto. ¿Usted cree que eso es en la escuela? Porque me ha pasado a mí que mis niños también, como cuando los estoy regañando, no sé si yo sea un poco más débil en la forma de regañarlos, no sé si no sea fuerte o no sé cómo explicarlo, pero se burlan de mí. Entonces yo digo, ¿por qué se están riendo? Dicen, porque se me hace gracioso o porque el otro está siendo gracioso al mismo tiempo cuando yo los estoy regañando. Entonces, me ha pasado dos veces y les digo que eso no está bien. Pero antes me enojaba y más se reían y más reían. Y ahorita ya hice diferente. Ahora dije, no, dije, ahora no me, como que los ignoré. Y les dije, no, la última vez que me hicieron eso, le dije, ya no me haces enojar, estoy tranquila, tú eres el que estás haciendo mal y tienes que confesar, porque ya están ahorita recibiendo la comunión. Entonces, tienes que... Ajá. Entonces, yo creo, se pudiera aprender en la escuela. Pero también, pues son niños. ¿Será que yo no tengo autoridad o será que...? No, yo creo que son niños. ¿O nomás? No, de chiste, pero yo creo que ellos son niños, ellos no saben. Y si están en una edad donde ya deben de saber o empezar a... Tiene 9 años y el otro va a cumplir 11. Entonces usted ya les puede corregir, ya les puede decir, mire, cuando te, o la chancla o no, pero mejor primero explícales antes de la chancla, porque si les pegas, ellos nomás aprenden a... Right. Para clarificar, ok, yeah. La chancla es a veces necesaria, y después de una edad no vale, right? Si estás tratando de pegar a sus niños grandes y adolescentes, es demasiado tarde. Sí, pero es... So just, me gusta utilizar la palabra porque esa es la palabra que me da la reacción más de los mexicanos que cualquier palabra. El momento cuando digo chancla, todos... seriamente... es necesario, muy raro y temprano, porque es cuando es demasiado tarde, ¿vale? Demasiado tarde, si trata de forzar con este, porque especialmente cuando sus niños están más grandes que tú, Rosy. Cuando tengan 2 meses, la chanclita. No, no se crea. Okay, pero mira, okay. Una cosa les voy a decir. Los niños están chiquitos y no están haciendo caso. Ellos están oyendo y están mirando. Si yo me burlo de mi esposa, ellos están mirando. Si estoy haciendo una, te saliste, es que eso no estuvo bien. Ellos están mirando. La otra vez mi esposa le dice a mi hija, que tiene 3 bebés, ¿verdad? Le dice, mija, ¿para qué quieres tanto dinero? Que para comprar coca. ¿Ok? Los niños andaban jugando. Y de rato viene mi nieta, Momo. ¿De dónde lo aprendió? De la mamá o de los papás. Por eso se enseñan, ellos se fijan quién se burla de quién, y al rato ellos lo van a hacer también. No lo aprenden nomás en la escuela, mija. Lo aprenden en la primera escuela, que somos nosotros. Y la familia extendida. Sí, cuidado, cuidado, cuidado. Sí, porque uno no tiene control, como hablé, usted solo tiene control de su familia, pero usted no tiene control de lo que estén, su hermano le está enseñando a sus hijos, y ya luego ya entre primos, también de ahí se pueden aprender malas costumbres. Tengo una pregunta, ¿cómo puede uno superar, o cómo puede hacer uno, o qué daño le hace uno a los hijos cuando uno discute a oídos de ellos y se canta uno las mañanitas?
Bastante, mi hijo. Bastante. Es, por eso es preferible que siempre que vas a tener unas mañanitas, váyase para su cuarto. Y sin levantar la voz mucho, porque los niños nomás están ahí en la puerta oyendo. ¿Okay? Y todo eso, ellos quedan traumados también. Y eso lo llevan ellos a la siguiente familia de ellos. ¿Por qué? Porque mi padre y mamá discutían, y hoy tú también vamos a discutir. Mi papá dijo que él era el macho, y yo también soy el macho. Controladora, sí. Controladora también, la mujer, así la mujer, no nomás el hombre. Habemos mujeres, digo, hay mujeres que tratan de controlar al marido. Y nomás hasta cierto punto, ¿qué dijo Víctor? El yugo lo pusieron para estirar los dos parejos. Y si usted se va para allá, ¿a quién me lo va a ahorcar? Entonces ya no va a haber matrimonio. ¿Okay? Tenemos que caminar parejo, porque nosotros, ahorita la juventud, ahorita lo primero que hacen, ¿sabes qué? Yo pienso que esto no era la mía. Vámonos para atrás. Mentira. Esa es la de usted, ya la escogió y va a ser para siempre. Pero sí, tenemos que tener cuidado cómo nosotros nos comunicamos y en qué forma. Son errores que nosotros cometimos en nuestra juventud y aquí estamos, como que supimos superarlas. Pero ellas quedaron con infancia. Yo opino que, por ejemplo, ahorita que estábamos en grupo platicando, pues estábamos hablando de que hay matrimonios que tienen jóvenes ya más grandes, adolescentes, y pensamos y decíamos, bueno, ¿de quién será la culpa? O es mi culpa, o es culpa de la escuela, o es esto o el otro. Yo lo que pienso es de que no importa la edad que uno tenga, si eres niño, si eres adolescente, o si eres ya adulto o viejo, todos tenemos arrastrando de nuestros pasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, todos esos problemas o todas esas malas costumbres o errores o cosas que se hayan hecho mal. Y no importa a veces que uno busque todas las ayudas, por ejemplo en el gobierno, que vayas a psicólogos, que vayas a psiquiatras, mientras uno no está con Dios y mientras uno no limpia su alma de adentro, yo pienso que nada de eso ayuda. Y por más que busque uno de las soluciones o ayudas y todo eso, pues no, yo pienso que el principal problema a veces, antes de fijarse uno en los problemas de sus hijos, tiene uno que fijarse en los problemas de uno mismo y empezar desde ahí para arreglarlos, para poder ayudarlos a ellos también. Por eso el padre Bowden está dando esas sanaciones espirituales, ¿verdad, padre? Que de nuestros antepasados. De la familia. Y a familiar. ¿Desde dónde viene todo eso? Psiquiatras y esas otras cosas no te van a ayudar si no son espirituales. Por eso tiene uno que venir donde hay unos consejos espirituales. Como dices tú. Y es cierto. Traumas y así nos afecta, right? Y nos lleva a nuestras propias familias, right? So, si es necesario contestar esas traumas y así esas heridas, pero muchas cosas somos herederos de la familia espiritualmente. So, necesitamos los dos. Y eso es porque necesitamos la oración, como dijiste, la relación con Dios, la sanación de Dios, y en el nivel sobrenatural y en el nivel natural estamos consejo y así, y el apoyo de los demás. Este es porque eventos así son muy importantes, ¿right? Para compartir. Yo cuando mi pareja comprende que el problema, agarra cada quien, ella agarra su problema, yo agarro lo malo que estamos haciendo, que queremos hacerlo bueno, ¿qué? ¿Cómo empezamos? ¿O qué hay que seguir a hacer después de aceptar que estábamos mal en su parte y yo en mi parte? ¿Qué es lo que sigue después de ahí para poder fortalecer eso? Yo creo que ya cuando hay un reconocimiento de un problema y que aceptan mutuamente la responsabilidad de algún problema,
es, yo creo primero, eso no nomás es en el matrimonio, es en cualquier relación, entre dos personas. Ya cuando vemos que hay un problema, o que llegamos al punto donde ya nos gritamos o reconocemos las consecuencias del problema, se tiene que tomar un tiempo, aunque uno no quiera, de reflexionar, o sea, y llegar a reconocer qué causó ese problema para no repetir el problema, porque con solo reconocer que hay un problema no significa que se va a mejorar. Es el primer paso, es un paso muy importante reconocer un problema, pero luego hay que reflexionar en qué causó el problema para no continuar. Bueno, para mí el punto principal son estas reuniones que hoy, gracias al padre, al diácono, a Víctor, estas reuniones son las principales que posiblemente muchos de nosotros no tuvimos en nuestros tiempos. Quizás sí había, pero por la formación que tuvimos, no estuvimos ahí, ¿verdad? Ahora recuerdo, por ejemplo, mucho al padre cuando nos ha hablado que hay que dejar cadenas, sobre todo nosotros los latinos, que traemos cadenas arrastrando de nuestros abuelos, de nuestros padres, ¿verdad? Hay muchas cadenas que seguimos todavía arrastrando, como por ejemplo a mí, mi papá me pegaba mucho, pues yo lo voy a hacer con mis hijos. Yo creo que tenemos que ver esa diferencia, ¿por qué le estoy pegando a mi hijo o a mi hija? ¿Verdad? ¿Por qué le estoy llamando la atención de esa manera? Últimamente yo he escuchado, por ejemplo, a jóvenes, que por ejemplo una de ellas es mi sobrina, muy joven, y dice, yo no voy a seguir las cadenas que mis padres, que mis abuelos, que mis tíos nos han inculcado, y me recuerda mucho al padre Bolen en la forma en que nos habla, ¿verdad? Muchas de las veces hacemos daño a nuestros hijos mirando o diferenciando esas cadenas. A nosotros nuestros padres nos pegaban y de esa manera somos lo que somos ahora. Trabajamos, somos responsables, creo yo. Pero los que no se les toca para nada, hay jóvenes que dicen, yo no le voy a pegar a mi hijo, a mi hija, para nada. Los voy a dejar así. Entonces muchas de las veces un niño no puede hacer por sí mismo sin que se le diga nada. Entonces yo creo que en ambos lados tiene que haber un poco de mano dura, un poco de mando de ambos, de la mamá, del papá, ¿verdad? Porque si, no, yo los quiero mucho, tengan el teléfono, no me molesten, estén felices, estén contentos, yo creo que ese es un daño que nosotros les podemos hacer. Sí, yo creo que si hay unión entre la pareja, entonces hay una visión unida, una manera en que juntos van a afrontar las dificultades de los hijos. Can I finish one? Yeah, please. Okay, entonces ya concluimos el tiempo de preguntas, pero algo que no me alcanzó el tiempo de hablar era es parte de lo más importante, es que la cultura, también lo que se refiere a sus hijos, la cultura de sus hijos no es la cultura de sus hijos no es la misma que la de ustedes, y necesito que reconozcan eso, porque muchas veces nos ilusionamos con el México o Colombia o Ecuador, lo que sea, con el México que dejamos, y que allá todo era mejor, allá todo era muy bueno, y nos ilusionamos con esa cultura, con de la manera que se hacían las cosas, pero tenemos que reconocer que sus hijos están aquí, están aprendiendo inglés, están viviendo en los Estados Unidos, entonces la cultura de ellos no va a ser exactamente la cultura de ustedes, y ustedes tienen que estar bien con eso.
ustedes tienen que reconocer, como un ejemplo, a mí me encantan los tamales, pero yo les pongo ketchup encima. Porque a mí alguien me enseñó que si le pones ketchup, sabe bueno. A mí me sabe bueno. El tamal recalentado en el comal, luego ya le echo ketchup y me lo como con un tenedor. ¿Verdad que eso no es muy mexicano? No, salsa. Y con la mano se come. Pero esa ya es parte de mi cultura. Eso ya es lo mío. Y eso no es malo, eso no es un pecado. Y pues eso es lo que pasa. And don't forget the Dr. Pepper, that's important. Oh, sí. Y también el Dr. Pepper, a mí alguien, uno de mis amigos gringos en el autobús que íbamos juntos, me enseñó, mira, tómale un poco de esto. Que era refresco del Dr. Pepper. Y nadie de aquí, bueno, la mayoría de los mexicanos, los hispanos, odian el Dr. Pepper porque sabe a medicina. Es muy infrecuente cuando yo puedo tomar un soda y yo busco, no está aquí porque ustedes no compran. Sí, también es lo que yo tomo, también amigos, el Dr. Pepper. Y entonces, pero lo que pasa mucho es que no. Los padres se quieren quedar así, ilusionados, afianzados a lo que estaba en México. Pero estamos aquí. Sus hijos están aquí. La cultura es diferente. Pero, en fin, lo que les quiero dar y el motivo de esta plática, sí es del matrimonio, sí es de la familia. Pero ustedes tienen que reconocer que su cultura, lo que sí viene de... Lo que sí viene las posadas, los días de su santo, lo mexicano, lo que ustedes ven que es mexicano, viene de la iglesia. Su cultura es católica. Y aunque su hijo coma tamales con ketchup y Dr. Pepper, y hable inglés, tenga amigos gringos, esto y lo otro, y que ustedes... Aunque a ustedes les duela eso, que ay, se están haciendo más de acá que de acá, con que ellos sean católicos, con que la cultura sea una cultura cristiana, es todo lo que importa. Amén. Es todo. Entonces. Voy a darles un poquito más, nomás no, es un consejo, una experiencia propia, ¿okay? Cuando tenemos unas pláticas bilingües, ¿qué es lo primero que hacemos? Voy a usar a Margarita. Ah, ya está Verónica, vámonos con Verónica. ¿Por qué no dicen, ah, ya está el padre Bolen, vamos a hablar inglés? Ah, no, pero mira, acá están la pareja Mari, Rosy y Eduardo. Los badíos, ¿en dónde se juntan? En una esquinita, right? Y los bolíos están todos acá. Mire, yo aprendí inglés juntándome con puros negritos y juntándome con puros americanos, gringos. Nosotros debemos de hacer eso para poder aprender el inglés, para poder entender a nuestros hijos. Todavía hasta ahorita me dicen unos diáconos, ¿por qué a ti te buscan mucho los gringos? Porque los busco yo también a ellos. Pero ellos no saben por qué los estoy buscando. Los estoy buscando para aprender. ¿Ok? Como era que me dijo el obispo Corrada, ustedes van a ser diáconos no nomás para los mexicanos, van a ser diáconos para los americanos, los gringos, para todos. Entonces en mi mente se me quedó y traté de juntarme con muchos gringos que saben mucho. Con ellos aprendí a poder leer bien, un poquito, no nada, torre, ¿verdad? Pero he aprendido bien. Bastante bien. ¿Ok? Más o menos. Right? Como dijo la hermana Margarita, me hago entender. ¿Me entendiste? Y es lo que se trata. Buscar parejas con las que puedas aprender inglés. Si no, nunca vamos a aprender. Amén. Bueno. Gracias, Diácono, y especialmente Victor. That was excelente. Gracias, Victor. Y él tiene 5 años más de seminario. So, él tiene mucho tiempo de aprender. Mucho. ¿Cuatro? 4 y medio. Well, okay, so you won't be as good as I thought. Yeah.